I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. ¿Qué clase de pájaros? Me motivaba mucho contar la historia de una cuenta atrás de la manera más optimista posible, sonriendo a una muerte. Y conociendo a Dani, con todos los diálogos que tuvimos, todo lo que estuvimos hablando, pues realmente me inspiró mucha confianza y confié mucho en él, y a partir de ahí ya me abandoné en sus brazos y juntos fuimos construyendo el personaje. ¿Buitres? Pues es como ese abrazo, ¿no? Ese golpe en la espalda de ánimo, chaval. Sigue currando porque tienes que contar más cosas. No te relajes. Tira por ahí. Y entonces lo vivimos con mucha ilusión. Además, con el director, también, pues él es mexicano, está allí. Y de pronto venir y los premios, pues fue un momento precioso para reunirnos en Málaga, tomar unas cañas, disfrutar de todos los recuerdos de esta película y de lo que está por venir. Fíjate en las casualidades. A mí se deja casualmente las llaves dentro del coche. Vamos casualmente a la cafetería. Lisa pone casualmente la canción. Andy consigue casualmente el mail. No, eso no fue casualmente. Pues mira, bien, porque te arrancan una manga, te arrancan una camisa, pero lo hacen con cariño. Y uno no puede juzgar algo que sale con tanto cariño. Y es maravilloso. Yo lo vivo con mucha ilusión y sobre todo sentir el apoyo de la gente y ver cómo todo esto lo ha provocado un personaje que ha llevado mucho trabajo en la escuela, muchas decisiones tomadas que en su momento venían con mucha inseguridad, y llamadas a las 2 de la mañana a mi representante y amiga Bea diciéndole, pues no sé, voy a hacer esta voz, creo que me estoy equivocando, creo que no. Y de pronto sentir el apoyo de la gente es, pues ya te digo, ese abrazo y ese golpecito en la espalda de ánimo, sigue por ahí. Entonces lo vivo con mucha ilusión. ¿Qué tiene que ver un cúmulo de casualidades con mi muerte? Sí, con tu muerte. Yo, de momento, me veo tomando jamoncito y cervecita en la Latina con los amigos, y todo está por venir. Evidentemente hay directores con los que me encantaría contar historias y están allí, pero aquí hay muchos, muchos directores con los que quiero contar realidades sociales de lo que ocurre aquí, de lo que ocurre en el mundo, y ahora mismo eso me motiva más. Perfecta. Yo creo que como todo actor, como con Javier Bardem, que desde siempre admiro mucho su trabajo, me gusta mucho cómo hace las cosas, y luego con muchísimos directores que están ahí por contar, que son muchos, y prefiero quedármelos, y ellos, la verdad que yo creo que todos saben que quiero trabajar con ellos, así que espero que se cierren las cosas y poder trabajar con ellos. Un saludo para los internautas del país.com. Nos vemos pronto y espero que disfrutéis de la peli. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Solo la casualidad nos habla.